manifestándoles de que lo estamos convocando mañana a las 8 de la mañana, una reunión en el Salón Rodolfo Illanes del Ministerio de Justicia. Y por otro lado también no olvidar de que si bien las víctimas, las familiares de las víctimas son bastantes en el país, son dos asociaciones con las que actualmente está marchando, pero nosotros lo que queremos es la unidad y por eso también vamos a convocar a otras instancias para que puedan participar de la misma. Viceministro, ¿quién va a integrar la comisión, viceministro, y cuál es el trabajo de esta comisión? Va a estar conformada por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno y el representante del CEPDAVI. El trabajo de esta comisión es, en primera instancia, informar respecto a cuáles han sido los avances, cuál es el estado de situación que tenemos respecto a algunos puntos que ellos han mencionado, que como ayer conversaba con los representantes, tal vez hay un poco de desconocimiento, de actualización respecto a los avances, que es importante que ellos los conozcan, y a partir de ello ya ir viendo por temática o por sector cuáles son los puntos en la forma en la que vamos a ir trabajando. Viceministro, en esta reunión solo se van a reunir con los familiares de las víctimas de Sencata o Sacaba, o también con la diputada Lidia Patti, quien ha afirmado que a partir de hoy va a asumir una huelga de hambre. Lo que les manifestaba anteriormente, si bien dos asociaciones son las que han realizado esta marcha que ha partido de Caracollo, bueno, y hermanos de Guayani, vamos a convocar también a las otras asociaciones, otras organizaciones de víctimas y de familiares, porque nuevamente les reitero, nosotros queremos trabajar de manera conjunta, integral, y no separar, nuestra intención es dividir, más bien integrar a todos, lo que nos permite ir avanzando de manera paulatina y progresiva en cada uno de los puntos. ¿Van a pedir que se retiren de la calle Potosí? Hoy día hemos dispuesto, como bien mencionaba, precautelar su seguridad, su salud de los hermanos y hermanas marchistas, por lo cual ya hemos dispuesto también un lugar para que puedan pernoctar esta noche, en el cual también les vamos a brindar las condiciones y ya para que puedan recargar energías, y ya mañana los vamos a estar esperando a 12 delegados que ellos designen para conformar esta primera reunión. Muchas gracias. Bien, primero es importante conocer su pliego, como bien comentaba, vamos a informar respecto al estado de situación, al avance de algunos pliegos que ellos han mencionado, de los puntos que han mencionado en su pliego, y posteriormente ya conformar una agenda de trabajo, ¿no?, que nos permite ir avanzando. ¿Son dos delegados mañana? Tres delegados son. Muchas gracias.